Hello, good evening. Hello, teacher. How are you? Fine, you? Fine, fine. Ready. Ready for your last class? Ready. Nice, nice, nice. Vamos a ver. Usted va a estar en el siguiente módulo, teacher. Fíjese que no sabemos todavía, no nos han dado proyección. Aún no sabemos cómo vamos a estar. Espero que sí. A ver qué tal. A ver qué tal con el intermedio 1 ya. Vamos a ver si sí, aquí están ya los detalles para la encuesta de satisfacción. Aquí. Nice. Nice, nice. Pacha. Vamos a ver. Pues sí, lo bonito es que ya sabemos cómo trabajan ustedes y cómo trabajo yo. Vean. Estamos. Vamos a ver. Teacher, good evening. Hello. ¿Usted nos va a dar el intermedio? Dice que no sé, Ana, todavía. Eso me estaba preguntando David. Pero no sé, todavía no sabemos. Ah, entonces así no entro. Good evening. Hello, good evening. Vaya, regresó. Ah, ya regresé. Ya le pasó la goma. Ya recuperó el teléfono, ¿verdad? Ya lo recuperó. Cabal. Y al final dice tequila. Ah, ok. Ya hasta en moto anda hoy, ve. No, en la calle. Ah. Hoy va en moto. Hoy voy en moto, para no botar el teléfono. Ahí está, hoy va a botar el teléfono de la moto, ¿no? No, Luz. No. Hoy toca el tour por Ahuachapán. Algo así, no, ya casi llevo a mi hijita. Ah, va, qué galán. Sí. Vamos, ya casi por entrar. Para los que no conocían Ahuachapán, ahí está el tour. El tour por Ahuachapán. Cabal. Aquí ya voy por mi casita. Ah. Sí. Ya pasé el parque. Ah, ya estuvo. Ah, está bien. Así, ya voy llegando a mi casita. Es solo por ahí, Luis Mauricio. Bien tranquilo. ¿Dónde está él? No le da miedito. No. De hecho, aquí casi no hay. No hay de ningún tipo de maldad. No te puse ningún fondo, tú me dijiste que no. Aquí lo bajas. Y el único malo aquí quizás soy yo. Y puedes abrir guardas aquí. Y contesto aquí. Vamos a ver, ok. Ahí estoy viendo sus totales yo. Vamos a ver. Tarara. Ok. Tell me present, okay. Vamos a ver, Adriana, Marcela. Present, teacher. Analicia. Present, teacher. Carolina Abigail. Present, teacher. Claudia Carolina. Claudia Carolina. No hay. Diego. Edwin Mauricio. Present, teacher. Elvin. Present, teacher. Grace Michelle. Grace. No hay Grace. Joana. Present, teacher. Joana. Present. Nice. Present, present. Jonathan. José Alfredo. Present, teacher. Karen Elena. Karen. Karen Janet. Present, teacher. Nice. Karen Stephanie. Karen Stephanie. Nota. Carla Lorena. Present, teacher. Carla Patricia. Present. Good evening. Hello, good evening. Present, teacher. Aquí estoy. Enfermo, pero aquí estoy. Oh, ¿y eso? ¿Qué le pasó? Pues en mi casa hay 2 enfermos de COVID, así que creo que me uní a la colada. Ouch, no. Teacher, no. Yo creo que entrar a la clase lo enfermó, fíjate. La clase lo va a hacer sentirse mejor, Gina. Sí. Eso espero. Ya Luis y su tequila. Cabal. Mire, Luis, ayer pasó todo triste porque no tenía el teléfono, pero ya hoy ya está ley. Ya lo tengo. Es que tenía información confidencial ahí, dice. Eso es. Sí. No le ve el ojo morado, teacher. Sí. Y el labio hinchado también, ya vio. Luis Fabricio. Presente. Ya volvió a la vida. Ya es él, dice, y es él de nuevo. Nubia. Present, teacher. Ahí. Rosa Hilda. Rosy. Y Rosa. Eso, siempre. I am your teacher. Ya le toca penitencia. Penitencia. ¿Y quién canta? Rosy. Se van a salir todos de la clase, teacher. No conviene. Se me fue el inter. David Alexander. Present, teacher. Oscar. Oscar. Present, teacher. Ah, yo ya lo había visto. Beatriz. Present, teacher. Nice. Vamos a ver con los que no estaban. Karen Stephanie. Present, teacher. Nice. Karen Elena. Karen Elena. Jonathan. Jonathan, present. Ahí está, muy bien. Grace Michelle. Grace, no hay Grace. Diego Batres. No está Diego. No ya. Y muy bien, estamos. Ok, nice. This is our class number 20. Class number 20. Finally class. Uf. Como nada. Hoy me decía una niña, uy, teacher, qué rápido fue mayo. Sí. May was flying. Imagine today is, ¿qué? 25th. May 25th. So time is really, really flying. Okay. Now, I have here a couple of questions. Why am I starting with these questions? Because today we will make a review of questions. Questions with auxiliary did, right? Yesterday we were making questions with was and where, and today we are going to be making questions with did. Later on, you will be making yes, no questions, but we will also be checking the difference between yes, no questions and information questions. ¿Quién me dice cuál es la diferencia? Vamos a agregar una nueva question acá. For example, if I tell you, did you have dinner before class? Did you have dinner before class? Yes. Yes, I did. Yes, I did. In yes, no questions, you don't have to give information. And the other, you have to respond with information about the question. Exactly. Exactly, Anna. For example, if I tell you, did you have dinner before class? You say, yes, I did. But if I tell you, what did you eat? You don't tell me yes, right? That's not possible. You give me information. And the way you will start answering is giving a, you take part of the question to start giving your answer. Okay. So you say, what did you do yesterday? I, okay. What did I do yesterday? I don't remember. I worked yesterday, right? And you take the expression of time that will be always at the end. Me too. You work too, right? Expressions of time are most of the time at the end. If checking, if you want to give emphasis to the time, you can put the time in at the beginning. But if you want, but what is important to you is something else, the expression will go at the end. Okay? Where did you have meeting last year? I want to give emphasis to where I had the meeting. So you say, I had a meeting in the Intercontinental Hotel last year. Yes. When did you start working in your workplace? I started working in my workplace. Ooh, and you tell me how many years ago, right? Vaya. I want to hear, well, you already answered the number one. You already told me, yes, I did. Okay, what did you do yesterday, Karen and Stephanie? Sorry, teacher, repeat please. What did you do yesterday? I worked in the night. At night. Dinner, at night, dinner and sleep. Okay, at night. Give me complete sentences. At night, I had dinner and slept. Okay. Okay, Oscar, where did you have a meeting last year? Where did you have a meeting last year? Hmm? Where did you have a meeting last year, Oscar? Ay, me agarró, teacher. ¿Qué es? Oh, refresqueme, ¿qué es mío? Miren, reunión. Where did you have a meeting last year? En el... one year. No, pero yes. Where. No when, sino que where. Where did you have a meeting last year? Where? ¿Cuándo? ¿Dónde? Hace 1 year is a aeropuerto. Comalapa. Did you have a meeting at the airport? Yes. Remember, where is place and when is time. See? So where did you have a meeting? I had a meeting. Usually some companies have meetings in the workplace, right? In the room that they have for that. Or probably you had a meeting in Zoom or in any other platform, right? or you had a meeting in a hotel, aunque last year como que no, right? Sí, most fue in the play, aeropuerto. At the airport. You had a meeting. Okay, great. It's one year ago. Okay, year. Or last year. Okay, fantastic. Now, Adriana, when did you start working in your workplace? I started working at my workplace in November last year. In November, okay. Yes. Oh, you're new, brand new. Yes, you're brand new there. A ver, Carla Lorena, when did you start working in your workplace last? In your workplace? I started working in the company 3 years ago. Okay, great, great. What about you, Edwin? I started working 3 years ago, too. Okay, nice. And you, Nubia? I started working in the company 1 year ago. 1 year ago? Yes. Okay. Nice, nice. Wow, you're new in your workplace, right? Yes. A ver, Joanna, when did you start working in your workplace? Mm-hmm. When did you start working at your workplace? I did start work on... I started work in 2016. Okay, okay. Oh, about 6 years ago, right? Nice. Yes. Nice. Very good. Okay, that was just for refreshing your questions, right? For refreshing how you ask questions. Now let's get to this part. We have, dear colleagues, we have an email, and what you're going to do with this email is, well, it's an invitation letter for a training. Remember yesterday, you were choosing between the different trainings that were offered in a company, and you were recommending a training to a friend or to a colleague, right? And today you have an invitation letter. This is an invitation letter for a training. So what you're going to do is read it, pay attention to all the information provided, and then answer the following questions. You will find that in your manual on page 47. Page 47, okay? Then it says, dear colleagues, Centro Marsella cordially invites you to the annual accountants training workshop to be held on April 4th, 2018. Así que nos vamos a ir back in time. Pongámosle 23 aquí. By next year. Okay, the event will take place at the Grand Hotel. The theme for this year's workshop is conflict resolution. A professional speaker will be conducting all the workshops. Full participation is appreciated. The program will run from 9 a.m. to 1 p.m. Breakfast and lunch will be provided. Please confirm your attendance to Peter Salas at Gmail, right? That's not Gmail, that's gmail.com by March 15th, 2023, because we will change the year. Okay, Any questions here? No questions. Pronunciation, meaning. Yes, it's very basic, no? But if you have any questions, no. Professional, professional. Appreciate, right? Yes. Apreciate, no, right? Yo sé apreciate. El apreciate. Appreciate. Uy, ya no, Miki, yo. A ver. Provided, right, teacher? Provided, sí, provided. Okay. Aquí está. Appreciated. 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 Participation. Participation. Tell me, Ana. Yours, it means like de ustedes. That's how, when you finish an email, you say, truly yours, yours, warm regards, regards. Algo así como atentamente. Sí. Sí, ah, okay. Like being polite, right, with people. For example, now yo, when I write an email, I write, saludos. One regards, because it's too formal to write atentamente, es como que ya no se ocupa, right? Remember, bueno, aquellos que son de la vieja escuela, bueno, no tan vieja, pero más antigua. No like now, right? Sometimes I write atentamente. They remember before there was too much information that now is not needed, right? For example, here you just, please confirm your attendance to tararara, pa, George, Peter Salas and Centro Marsella. But before you used to say, I will be glad to receive your answer to your email, confirming that you will attend and blah, blah, blah. So that's like too many words going around, while now everything is very direct, right? Especially in English. You go directly to the information. And if the email is long, it's because of the information it includes, not because you're going around trying to send a message. Why? Because people are busier now, right? In the past, it sounded cordially to go like, dear colleagues, I hope you're having a wonderful time together with your family. So yeah, no. Okay, so now that's not required, that's not necessary. But the email goes very direct to the point. And the point here is to invite you to a workshop that takes place every year, right? So that's why that closing, like yours, truly yours, warm regards. There are some other words that you can use to close an email, but to make it like short, right? To make it short, not too formal, not too formal, but not too informal. Be careful in an email, you cannot put caritas, the emojis, right, that we like to use, not in the email. Definitely, yes, not emojis, no. No pictures of the cat, nah. No pictures of a smile, right? So no here, because it's very formal. Another thing that you should avoid in an email is abbreviations. See, no abbreviations, right? For example, if we write will instead of will, write the apostrophe LL, no, not in the email. In writing communication, no contractions. We can use contractions when speaking. It's less formal. But when writing, definitely no. Okay? But let's go to this exercise. You can read the email again, and then you answer the questions. How often does the training take place? When is the training taking place? Who's conducting the workshops? What is the topic of the training held this year? And what is the request made at the end of the letter? Okay, I'm going to send you to the rooms y les voy a dar unos 5 minutes because at 8:40, we will be completing the carta de satisfacción that I guess you already received, right? ¿Recibieron el email with all the information? Yes. Yes, teacher. No. Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. No, teacher. No, teacher. ¿Quién dijo no? Adriana. Adriana. Adriana tiene 15 minutos para irse a los spam, a los junk food. Recuerda quién es el remitente, teacher. Ya le digo. Yeah, pero no I'm thinking about food. Jimmy. A mí, teacher. Jimmy. Teacher, Jimmy. Yo tampoco. Teacher. Hola. Yo lo tengo, pero en el WhatsApp. En el WhatsApp enviaron toda la información. En el WhatsApp lo mandaron. Ajá, no, pero es que, vaya, acuérdense que si se lo mandan al WhatsApp, pero se lo mandan al email, le mandan toda la información que van a necesitar para ir solamente. En el WhatsApp. ¿Ah? Igual en el WhatsApp, esta vez lo enviaron todo. Oh, really? Tanto, sí. Yes, teacher. Completo. En el correo, verdad. Hazel Cardona también lo mandó. Ah, vaya, chequen por Hazel Cardona. Porque... No, teacher, en mi caso ya revisé en todo y nada. En el grupo creo que lo compartieron. Sí, no, pero es que en WhatsApp sí me lo mandan, pero creo que es lo mismo de la vez pasada, que no me lo enviaron al correo y que usted me hizo el favor de pasármelo. Igual a mí. Pero lo que mandan al WhatsApp no hay unos datos. Es general, no es la de cada quien así en específico, ahí es general. Entonces, vaya, tienen 13 minutos para buscar junk, y ya no junk food, ¿verdad? No, junk food. The junk emails in the spam. Ahí ve. Ya, teacher, nada. Póngale. Se lo prometo. Póngale encuesta de satisfacción. Póngale Jimmy Martínez. Póngale, Martínez. ¿Quién dijeron que se lo había mandado ahí? Hazel Cardona. A mí me lo mandaron, pero por WhatsApp. Pero va toda la información, no la que mandaron al grupo. Completa. Cartona. Lo que sí falta es la información de la empresa de uno. Listo, ya lo encontré. Eso. ¿En cuál apareció? Con Hazel Cardona. Cardona, perdón. Vaya. Lo enviaron el 20 de mayo. Es correcto. Pero voy a ver unos borradores. Ok, perfecto. Sí, ¿verdad? Vale, por 12 minutos empezamos a llenarla y es bien importante que todos la tengan. Teacher, el único correo que yo tengo de Hazel Cardona es el que dice, recibo un cordial saludo, y los documentos nada más que me pedía. Y no lo busco en spam. Ya lo busqué y nada. Es que parece ser que Hazel es ahora la encargada. Jimmy como que fue trasladado a otra unidad. Pero nada. Teacher, yo tengo el mismo caso y el curso pasado fue lo mismo. Diego. Sí. Ya estaba conmigo el curso pasado, Diego. Sí, y usted me dictó los datos que iba a ir llenando porque nunca me llevó. Vaya. ¿A quién más le faltan las cosas, la información así? A mí, yo no lo tengo, teacher. Yo sí. Solo en el WhatsApp. Mandaron en WhatsApp. No en el WhatsApp lo tengo yo, lo que vaya, mandaron. Chequemos spam, Oscar. Spam. Teacher, en el caso de Adriana y de Diego, recuerdo yo que habían creado otra cuenta. Y me parece que en esa como que les cayó. Chequen si tal vez le cayó en el otro. Kevin o Brian. Ah, no, Kevin o Michelle. Yo, o sea, me acuerdo, o sea, que ese era el problema que teníamos el nivel pasado, pero, o sea, por eso es que inicio de este módulo, ¿se acuerda que yo le dije que iba a revisar los correos, ¿verdad? Para ver que en la plataforma todo crea en un solo. Entonces, tuve ese cuidado y, o sea, todo lo que yo he hecho ahorita, o sea, ha sido en el que, pero igual ya revisen el otro y nada. Y no, ¿verdad? Tampoco, no ha dicho. Bueno, no hay problema, yo les voy a ir pasando entonces la información. Va, los voy a dejar entonces ahorita con, contestando las preguntas. Lo que voy a hacer es que no los voy a mandar a los grupos, no, que los voy a dejar allí. Y yo voy a ir recuperando ahorita la información de cada uno para mandárselas más fácil. Oye, para que hacia la hora que vayamos completando la información, ya tengo al menos un par de ustedes recuperada la información. Adriana, ¿verdad? Yes, teacher. Vaya. Bye. Go ahead then, answer the questions. So you have to check the email, chicos, and answer the question there. ¿Qué tiene, teacher, disculpe, el correo, cómo tiene que decir al principio? ¿O qué no manda? Dice carta de satisfacción. Andrés, aquí en los espacios lo tengo. Carle. Manuel, equipo, Carlen, Andrés, Manuel, Andrés, Manuel. Hola, solo dice importante, favor completar encuesta de satisfacción. No, que a mí solo me lo mandaron en el WhatsApp. En el correo ahorita lo revisé y no, nada. Intente con el nombre de Jimmy. Jimmy. ¿Y cómo dice el título del correo? Encuesta de satisfacción. Solo dice importante. Hazel Cardona, importante, favor completar la encuesta de Jimmy Martínez. Sí, tal vez él. No, Jimmy Martínez o Hazel Cardona dicen, ¿verdad? Sí, sí, correcto. No, lo que estamos aquí son del año pasado. En el del WhatsApp firmaba Catherine Domínguez. Vaya, el otro es Diego, ¿verdad? Diego no tiene la información tampoco. No, no la tengo. Vaya. Y no se puede contestar por el WhatsApp. Pero es que no tiene toda la información, Oscar. Y si le voy preguntando a usted. Sí, yo se la voy a ir mandando. Gracias. Ahí necesito que vayan. No es más fácil desde el teléfono. No es más fácil desde el teléfono porque antes me acuerdo que había que tomar una captura y mandarlo. En el teléfono me aparecen todas las preguntas. Vaya. Acuérdense que ahorita lo primero es tener toda la información. Vamos a ir llenando la encuesta de poquito a poquito. No se me van a adelantar, sino que se la van llenando conmigo. Yo ahorita lo que estoy haciendo es sacando la información que me les es necesaria para la hora de completar la encuesta. Entonces, qué feo está este, ¿verdad? Sí, porque le pregunta, ingresa el número completo de la orden. Ajá. Va, pero eso se lo tienen, ¿verdad? Ah. No lo tienen, se lo tienen. Sí, lo tienen, pero me tengo que salir de este WhatsApp para meterme al otro, para copiarlo, pero ahorita voy a... Vaya, ¿quién es el otro que le falta la información? Tengo a Adriana y Diego. David. A mí. ¿Quién es a mí? Yo. ¿Quién es yo? Yo tampoco lo tengo en el correo. Oscar Mauricio. A ver, Oscar. Oscar y quién? Karen. Yo solo lo tengo en el WhatsApp, el link para la encuesta, nada más, pero en el correo no lo encontré. Ah, vaya, está bien, Beatriz. Ah, la voz de inicio, pero aquí lo voy a copiar. No, no me complete nada todavía, Oscar. No, solo nada. Copiándolo en limpio, aparte. No, espérense, espérense. Después vamos completando. Porque ese documento bien de cuidado y hay que, o sea, se completa una sola vez. Entonces mejor wait. Yo le voy a pasar la información así como la más personal, digamos, que es la que saco de la lista para mandarse. Vaya, ¿cómo vamos con las preguntas? Did you finish? Yes, finish. Okay, perfect. Yes, I finish. Pues, I'm about to finish here. And the last one, Beatriz. David, did you find the information? No, teacher. No. I don't have it. Okay. Okay. Ya casi. Verá, teacher, que la planilla que se manda en la empresa, por ejemplo, la que piden para este curso que viene, es la planilla que ya fue pagada el mes pasado. Exacto. April. Uh-huh. Ok. Entonces, la que me van a pagar este mes me serviría para el siguiente. Para de este módulo que viene al otro. Uh-huh. Entonces tengo tendría dos oportunidades. Sí. Ah, la situación está así que yo. Se está cambiando de trabajo. Para el otro mes sí. Ya me confirmaron. Comienzo el otro mes en otra parte, pero no he dicho todavía aquí donde estoy. Ah, pero consúltelo con el Inglés Corporativo, ¿cómo hace? Ahora ya todos lo sabemos, Mauricio. No, pues sí. Es que mándale el link a la empresa. Qué mala gente. Normal. Qué mala es. No, pero debería ser con la que estás ahorita, porque la otra ya no te va a servir. Sí. Ajá. Así sería, va, con la planilla que van a mandar es para inscribirme a este curso que viene. Sí, porque según yo entiendo, la empresa también le da el aval al final, ¿verdad? Entonces tiene que estar seguro de que ¿Qué tienes? Ahorita no digan nada, porque si no, no lo van a mandar los papeles. Cabal, sí, sí. Ahí espere que le manden los papeles, confirme y cuando hayan confirmado, me voy, dígale. Me voy. Vaya. Okay, sí. we are about to start. Ready. Ahorita, un momento. Me voy a meter al chunche este. No. Ganó una vida. Okay. Are we ready? We are missing a couple of people here. ¿La encuesta vamos a hacer ahorita, teacher? Sí. Okay. Vale. Yo les voy a empezar leyéndoles un documento, ¿verdad? Que es lo básico, lo primero. No se me adelanten con la encuesta, vamos despacio, no hay carrera, ¿verdad? Vamos despacio, yo les voy a ir compartiendo la información a los que no la tienen. En su momento, ahí se las van a dejar en el Zoom privado. Vamos a dejar los microfonitos. Thank you. Bye. A menos que tengan alguna preguntita, levantan el micrófono y me dicen, teacher, I have a question. Muy bien, se nos añadió alguien más. Eso significa que solo falta uno, ¿verdad? Perfect. Ahí está. Ok. Well, en este momento dará inicio el desarrollo de la encuesta de satisfacción, la cual es el tercer requisito que INSAFORP establece para definir si cada participante ha aprobado o no el presente módulo. Solicito su atención y el seguimiento de las indicaciones para que su encuesta se envíe sin errores. En primer lugar, veremos un video explicativo para que tengan una idea general de dónde obtendrán la información solicitada y la forma correcta de trasladarla. Yo voy a ponerles el video en este momento. No llenamos nada ahorita, solamente vamos a poner atención. Chequen, ustedes recibieron un correo de Inglés Corporativo con toda su información, ¿verdad? Acá en el ejemplo viene de Jason Bautista, pero ustedes ya me dijeron que lo recibieron de Hazel, ¿verdad? Va. Entonces, le van a dar clic a la encuesta, pero todavía no. Una vez ustedes reciben o le dan clic a la encuesta, les aparece esto. Como les comentaba, ustedes han recibido el correo con toda su información. Entonces van a ir copiando la información y pegándola en la encuesta. Empezamos por la número 1, que es el orden de inicio, el número completo del orden de inicio. No lo digitamos, sino que copiamos, pegamos. De ahí nos vamos al nombre completo suyo. Probablemente usted me diga, yo ya me puedo mi nombre, ¿verdad? Lo escribo. No, cópielo, péguelo. Tal cual usted lo dio en Inglés Corporativo. Igual su correo electrónico, que es la pregunta número 3. Entonces nos vamos copiando, pegando. Número de celular. Toda esa información se le ha provisto, ¿verdad? En el correo que le enviaron. Copia y pega. La pregunta número 5, sí, ¿verdad? Esa usted la marca solito. Su departamento de residencia, Ahuachapán, Sonsonate. Ya no tengo a nadie de Sonsonate. No. Yes. Ahí está. va, municipio, residencia, el departamento, todo eso ahí ustedes lo escogen y ustedes lo completan, ¿verdad? Ahora, la empresa que le está facilitando la capacitación, bueno, la empresa donde trabaja, primero, ubica su nombre, el nombre de la empresa, es la razón social. No es el nombre comercial de la empresa, sino que es la razón social. Cópielo y péguelo tal como se le provee. Ahora, ¿quién es el proveedor con el que se capacitó? Busque Inglés Corporativo, Regal International, y lo marca. ¿Cuál es el nombre completo del curso? Cheque. En la información que a ustedes le han mandado lleva comillas, pero usted lo va a copiar y lo va a pegar sin las comillas. Y ahora, ¿cómo los aspectos, cómo valora usted el curso? La fecha de inicio del curso, viene, la ve en el correo, pero allá tiene que marcarla con el calendario, porque no hay otra manera de, ¿verdad? La marca cabal con el calendario. Fecha de inicio, igual la fecha de finalización, también marcada con el calendario. Ese es más fácil, ¿verdad? Porque es la fecha de hoy, ya se la da directamente. Ahora, ¿cuál es su nivel de satisfacción? Este es un punto bien importante y aquí vamos a hacer una pausita. Recuerde que cuando hablamos del nivel de satisfacción que usted tiene, ahí no se refiere a que sí estoy contento con mis compañeros, me gustó, o no me gustó tener que tener abierta la cámara, ay, no, que estaban muy difíciles los temas. No se refiere a eso, sino que se refiere a la manera en que se le trasladó el conocimiento, ¿verdad?, de parte del docente, y también la forma en que Inglés Corporativo le ha apoyado en todo el proceso de su aprendizaje, ¿verdad?, de su clase y todo lo que tiene que hacer a través de administración también. Ahora, en la pregunta número 15, ¿está interesada en otros cursos? ¿Qué otros cursos son los que usted tiene interés de tomar? Al terminar, usted envía la encuesta, ¿verdad?, le da submit o enviar y tiene que hacer una captura de esto. ¿Sí? Cuando se recibe este mensaje, asegúrese de hacer la captura y eso lo va a mandar al grupo de WhatsApp que tenemos con su nombre completo, ¿verdad? Tal cual usted está registrado en Inglés Corporativo. La captura y su nombre completo. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Pregunta. No, teacher. Solo, teacher, si me recuerda cuándo fue la fecha exacta en que comenzamos. ¿Quién me está hablando? Yo. El 27 de abril. 27 de abril. No hemos empezado a completar la encuesta, ¿verdad? Sí. ¿Correcto? Sí, pero ahí estaba su pregunta y no me acuerdo. Vaya, no se preocupe. Ya vamos a ir al correo, Beatriz. ¿Quién es la que está hablando? Joana. Ah, Joana. Vaya, Joana, usted sí recibió el correo, ¿verdad? Con toda la información. Sí. Perfecto. Sí. Ah, perfecto. Vámonos entonces al correo. Vamos a cerrar acá. Usted tiene el link para tomar la encuesta. ¿Sí? Vamos a abrir el link. Este no es el link de la encuesta. Voy a dejar de compartir un momento. Para no enseñarles toda mi pantalla aquí. Ah, ya está. Ok. Ajá, qué chistosa. Vaya, ya les muestro dónde está la encuesta. Yo estaba dándole link en otra parte. Aquí está la encuesta. Miren. Ese que dicen enlace para tomar la encuesta, teacher. Va, ok, denle clic al enlace para tomar la encuesta. Abrimos la encuesta. Y nos vamos. Los que recibieron la información en WhatsApp, allí tienen el número de orden de inicio. Usted lo copia y se viene y lo pega. Copy-paste, lo que le decimos que no haga con las tareas, esto es lo que vamos a hacer hoy. Copy-paste, ¿ok? Todos tienen el número de orden de inicio, ¿verdad? ¿Correcto? Yes. Perfecto. Yes. Ok, excelente. Vamos ahora con su nombre completo. A mí no me cae el correo tal cual a ustedes, pero usted sí tiene su nombre completo. Entonces váyase a su correo y copie el nombre completo. Adriana Marcela, yo le voy a pegar toda su información en el chat privado. Vamos a ver, ¿no? Para que usted solamente vaya copy-paste. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado con lo que va a ir pegando en cada espacio, ¿verdad? Ok, thank you. Ok, you're welcome. Diego. Teacher, solo tengo una preguntita. Aquí en lo que me pasó veo que tengo el correo anterior. ¿No será? O sea, si hay alguna manera de poder cambiar eso para que no se dé quizás este problema. Ya vamos a reportarlo, oye, para que le den ahí, para que le vean de qué manera. Bueno, ahí le he puesto, recuerde que la vez pasada nos dijeron puede poner cualquiera de los dos correos. Usted tiene registrados dos correos con Inglés Corporativo. Ahí yo le he provisto uno. Pero entonces ahí no habría problema si lo cambio. ¿Quiere poner el otro? Quiere poner el otro, le comparto el otro. Ajá, vaya, el otro voy a poner entonces. Vale, gracias. Vaya, Diego, ahí va su información. Voy a dejar de compartir entonces, porque no quiero compartir la lista con todos. No se me vayan a adelantar, oyen. Me esperan. Finish. No, son mentiras, no son mentiras. No se me adelante, Adriana. Vaya, Adriana, yo le voy a compartir también el otro correo. Ahí está. Thank you, teacher. Ok, Oscar. Vaya, Oscar, mucho cuidado a la hora de ir copiando cada una de las... Dice que yo solo le iba a pedir dos preguntas. ¿Qué me iba a pedir? La número 8 y la 9. Empresa donde trabaja. Vaya, allí le pongo, Oscar, para que usted copie exactamente su nombre, aunque usted me diga, teacher, yo ya me puedo mi nombre. Cópiemelo del mensaje que le estoy mandando. Sí, ahí estoy viendo que no le aparezco como Castro. Yo le aparezco como Oscar Mauricio Montenegro. Y soy Oscar Mauricio Castro Montenegro. Vamos a ver, Oscar. Oscar Mauricio Montenegro, ¿está usted registrado? Ajá. Y soy Oscar Mauricio Castro Montenegro. ¿Y el curso pasado cómo aparecía? Siempre, la vez pasada, como mandaron la información tarde, no lo recibí, pero los anteriores siempre le decía que me pusiera Castro. mi nombre completo. Pues. Entonces usted ahí lo que tiene que hacer es comunicarse con Inglés Corporativo, mandar de alguna manera, comunicarse con ellos, ¿verdad? Que son los administrativos, para que ellos vean de qué manera le... arreglan el nombre. Tiene completo que actualizar el nombre, sí. Sí. Porque aquí ahorita esa es la información que usted tiene en la lista. Sí. En lo que le he compartido. Entonces, por eso es que les digo yo, copy-paste. Copy-paste la información así como se le ha puesto. Está bien. ¿Verdad? Porque es como usted aparece. Beatriz Jamilet. Sí, ¿verdad? Sí, teacher. Ahí va Beatriz. Copien y peguen, aún el nombre que ustedes me pueden decir, teacher, yo sé cómo me llamo, le juro que sé cómo me llamo, no importa. Copie, pegue el nombre, copie, pegue el correo, copie, pegue el teléfono, o sea, todo. Pero, eso me lo mandó en cuál... Al chat privado de Teams, de Zoom, perdón, chat privado de Zoom. Si usted quiere que se lo mande a WhatsApp, se lo mando a WhatsApp, Oscar. Mejor WhatsApp porque el Zoom no tengo ahorita en la... Hágame un favor que me prestaron. Vaya, hágame un favor, mándeme un mensaje y dígame hello. Para ubicar. En el WhatsApp. Sí. Ahorita, permítame. Uy, uy, uy. Baby. Espera que no me va a salir de todo. ¿No puede entrar aquí en Zoom? No logra ver la información en Zoom. Ah, espera. Ah, sí. Aquí en la puntita. En chat privado, sí. Chat privado Zoom. David. Permítame, ahorita quiero ver cómo lo... Vaya, David, ahí le mandé su información. Chat. Solamente ustedes eran, ¿verdad? Los que estaban pendientes. Ah, ya lo vi. Va, excelente. Gracias, teacher. Gracias, teacher. Solo ustedes eran los que tenían pendiente información, ¿verdad? A mí no me llegó el correo, teacher. ¿Quién? Claudia Carolina. Ya lo buscó en spam, Claudia. Ya lo busqué, no me llegó, solo me llegó el mensaje en WhatsApp. Ok. Vaya, Claudia, ahorita yo le comparto. Claudia, Carolina. Que a veces no llega a spam, sino que a notificaciones. Ajá, pero en ninguno. Dicho que ya la terminé, puedo enviarlo. No, espérenme. Corroboremos, por favor, que todo está correcto antes de mandar algo. Cheque que le dio todo copy-paste. Revíseme todito. Un extra ojo. Un extra ojo antes de. Vaya, Claudia, ahí le estoy mandando su información. Gracias. Okay. Espérenme que vamos de uno en uno, pero ahorita estoy mandando información que no tenía, por eso estamos retenidos. Pero no hay carrera. El número sí lo tiene, ¿verdad, Claudia? El número de inicio del curso. Sí, ese sí lo tengo. Ok, perfecto. Ahí está. Ok. Gracias. Bueno. Vaya, volvemos a la encuesta. Vaya, chequen. Copiamos, pegamos el nombre completo. Correo electrónico, igual, de su correo usted copia y pega el correo electrónico, su número de celular, sexo, departamento. Teacher, una pregunta, dígame. ¿En el número celular uno o los dos que aparecen? ¿Cuántos números? ¿Quién es? ¿Quién está hablando que no la mira? Karen. Es que como estoy utilizando el celular, teacher. Sí. Vaya, Karen, vamos a ver cuántos números de celular le aparecen en su correo. En dos. El correo que le mandaron. En el correo que me mandaron aparecen dos. Pero pongo solo uno. Ponga uno. Pongo los dos. No, uno no vaya a ser que le dé error aquí. Ah, ok. Vaya, departamento de residencia. Ahí busquen. Ahuachapán. Presente. Santana no hay nadie, ¿verdad? Nadie de la libertad. Yo. ¿Quién de la libertad? Yo, Mauricio. Mauricio. Oscar, ¿cuál de los tres, Mauricio? Oscar. Oscar. Okay. David también. David también. David, sí. Really. Yes. Qué barbaridad, David. Hasta hoy sé que de la libertad. San Salvador, la mayoría, ¿verdad? Sonsonate, Joana. Rosy. Yes, teacher. Grace y Carolina. También. Grace y Carolina. Muy bien. Vaya. Ahí están ya. Nadie de San Miguel. Municipio de residencia. Ese usted sabrá cuál es. El mío es fácil. San Salvador, San Salvador. Le ponga su municipio de residencia. Empresa donde trabaja, recuerden, el correo tiene el nombre de la empresa, porque es la razón social. No es el nombre comercial, sino que es la razón social. ¿Sí? Listo. ¿Sí? Listo, listo. Yes. Nombre del proveedor, recuerden. Se vienen a la flechita y buscamos Inglés Corporativo, Regal International. ¿Ya? Nombre del curso, vengo, copy. 5 millas, ¿verdad? Copy, paste. Ahora valore los siguientes aspectos relativos al curso. Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso, qué opina el contenido, qué opina las opciones de la herramienta. ¿Qué marca cada uno? La única queja es que no tomamos tequila. Qué mal, qué mal. Qué mal, qué mal. Qué mal, qué mal. Sí. Es la fecha de inicio. Recuerden, la fecha de inicio fue 27 de abril, ¿verdad? 27 de abril. Nos vamos a venir al calendario, porque no nos lo agarra de otra manera. Asegúrese que esté en abril. 27 de abril. Ahora, fecha de que finalizó el curso, igual, ¿verdad? Eso está más fácil porque está ya marcado, que es hoy. Entonces, escoge la fecha de finalización del curso. Y ahora. La fecha aparece al revés. ¿Perdón? La fecha aparece aquí primero el mes, después el día. Sí, ahí depende cómo usted tiene configurada su computadora. No hay problema. La mía está en Spanish. Me aparece primero el día y después el mes. Pero en algunos casos le va a aparecer primero el mes y después el día, pero no es problema. Ahí depende cómo esté su compu configurada. ¿Sí? Okay. Vaya, ahora, ¿cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Entonces, aquí escogemos satisfecho o insatisfecho, dependiendo de cada quien, ¿verdad? ¿Cuál es su opinión? Pero recuerde que ahí de la aclaración que les hacía al principio, no se trata de cómo se siente con usted mismo, o sea, si cumplió o no cumplió, si falló con algo, sino tampoco se refiere a si no le gusta el manual porque tenía varios errores, o porque tiene que tener cámara encendida, o porque no o le caía. Cámara no te ver feo. No, ¿verdad? No se refiere a eso, okay, sino que tampoco se refiere a que el internet estaba muy malo, entonces pues eso me estuvo fallando. No, ¿verdad? No se refiere a eso, Y se refiere a cómo se le han impartido las clases pedagógica, académicamente, y cómo nuestro equipo administrativo le ha apoyado, ¿verdad? En cada uno de los procesos, para uso de plataforma o para cualquier aspecto donde necesitaba ayuda. Usted puede seleccionar cualquiera de las dos opciones, pero ya sabe que al seleccionar la opción de insatisfecho, nosotros como Inglés Corporativo nos damos por enterados que ya no va a proceder con la inscripción del siguiente módulo, ¿verdad? Entonces, eso. Ahora volvemos. Una vez usted terminó la encuesta, bueno, ahí le dan la opción de qué cursos usted quiere tomar, ¿verdad? Mencione otros cursos que son de su interés, complete los cursos. Si quiere Excel, si quiere PowerPoint, o algún cualquier otro tema que a usted se le ocurra, ¿verdad? Si tiene algún comentario, también lo puede escribir y le da enviar. Al darle enviar, asegúrese lo que les decía antes de hacer la captura, ¿verdad? De hacer la captura de cuando le dicen gracias, y ese gracias usted me lo va a compartir. Ok. Con nombre completo, ¿verdad, Tucha? Sí. Sí. Tiene que venir la capturita con todo su nombre completo. Listo, Tucha. La envío por el grupo, ¿verdad? Sí, me la van a mandar al grupo de WhatsApp. Muy bien. En los comentarios puse que necesito la tequila. Que si no, no. Si no, no. Luis Edgardo. Aparte de los karaoke. Ok. Para que le ayude a aprender, dice Luis Mauricio. Beatriz. Oscar. Karen Estefan. Nubia. Joana. Adriana. David. Carla Patricia, Rosa Hilda, Carolina, Edwin, Elvin, dos, 4, 6, 8, 10, 12, 14, faltan varios. José Alfredo, Ana, Claudia Carolina, Karen, Janet, Janette, Carla Lorena, faltan 4. Vamos a ver, Diego, muy bien. Teacher, yo ya terminé, pero no puedo tomar screen porque mi teléfono me está dando un problema con los screenshots, no lo guarda. ¿Quién? Grace. Grace. Entonces ya lo terminé, pero no puedo enviar la imagen, pero ya lo terminé. Solo Grace, no le da modificar, no le da la opción de modificar la captura. No, me da error en interfaz de sistema. Dice que no, aparentemente no tengo memoria, pero ya la vacié y aún así no la guarda. ¿Y no hay alguien más ahí que le pueda tomar foto? Ah, sí. Sí, le puedo tomar foto, sí, con el teléfono de mi mamá y yo la mando. Sí, que le tómele foto a ese pedacito donde dice gracias con el teléfono de su mami, que se lo mande y ya usted lo pega aquí con su... Ok. Ah, no, pues si aquí inventamos de todo lo que sea posible. Así es. Importarle darle solución. Ok. ¿Quién me falta? Ah, vaya, Grace, ¿verdad? Que ya me lo va a mandar. Faltan dos aparte de Grace. Ya los vamos a vigilar. Quiero ver aquí todos. No vi allá. Sí. Carolina Biel, Claudia, Adriana, Ana. Carla Lorena. Carla Lorena, sí. Joana. Luis Edgardo, Karen Janet. Karen, sí. José Alfredo también. Elvin. Carla Patricia, Beatriz me falta. No, ya estuvo. Diego y Karen Stephanie también. Ah, bueno. Entonces los que faltan no están. ¿Verdad? Ya los vamos a guachar quiénes son los que faltan. But I'm going to call attendance right now, oye. Antes de que pase tiempo y se nos olvidó. Ajá. Y aquí vamos a hallar los dos que faltan. Teacher. Hoy. Una pregunta. Dígame. Fíjese que como yo veo de la empresa de varios módulos, me dicen de un módulo que no se pueden conectar, pero estaba hablando con mi ponía, con Hazel y nadie me contesta. No sé quién les podría ayudar. ¿Y ellos no se pueden conectar a la clase? No, del teléfono no se pueden conectar. ¿Y el link no lo tienen? Sí, pero no se pueden conectar. O sea, solo los que se han podido conectar dicen que solo de computadora, pero de teléfono no. ¿De qué cursos son ellos? No sabes. Sí, de principiante de módulo 4. Ok. Ya les voy a poner. ¿Cómo es que le ponen para que le llegue a alguien? @ Ah, mire qué galán. Vaya. Vamos a ponerle a todos los que les pueden ayudar acá. Solo Jason y Jimmy. Aquí está Luis Bonilla. Ahí se los mando a ellos tres para que alguno de ellos les pueda ayudar hoy. Gracias. Uh-huh. Así que les llegue a alguno de ellos si alguno de ellos se logra comunicar. Ahí está, ya, muy bien, Grace. Ya está. Vaya, tell me present, please. Let's see. Adriana. Present, teacher. Ana. Present, teacher. Carolina. Present, teacher. Claudia Carolina. Present, teacher. Diego. Present. Edwin. Present, teacher. Elvin. Present, teacher. Grace Michelle. Present, teacher. Joanna. Present, teacher. Jonathan. Jonathan. Nos perdió Jonathan. José Alfredo. Present, teacher. Karen. Karen Elena. Ah, ella es una. Karen Elena. Karen Elena Vázquez. Ok. Karen Janet. Present, teacher. Karen Stephanie. Present, teacher. Carla Lorena. Present, teacher. Carla Patricia. Present. Luis Edgardo. Present, teacher. Nubia. Present, teacher. Rosailda. Present, teacher. Diego. David, sorry. Present, teacher. Ya no nombre a David. Oscar. Present, teacher. Beatriz. Miren, present, teacher. Solo me aparece absent Carla Patricia. Karen Elena. Quien no me ha enviado la captura de la encuesta de satisfacción. Adriana, Ana. Carolina. Carolina. Diego. Edwin Mauricio. Elvin. Sí, la pieza sí está tomando. También le mandé a comprar unos electrones. Joana. Mire que le pregunté a la doctora si puede tomar urover y la que le di, porque eso le va a ayudar también. Ajá. Y las que me dieron Jonathan. Ahora, más vitaminas, ya le voy a mandar la imagen para que vea. Jonathan, Jonathan, are you here? Jonathan. Jonathan. Jonathan, no está Jonathan, ¿verdad? No. Ahí está. Ya encontramos. Pero estaba al principio, ¿verdad que sí? Me pareció haberlo visto o haberlo escuchado por ahí. Vaya. Aquí está entonces. Sorry, pero hay que estar seguro de quienes no lo han llenado. Jonathan Ezequiel. Benito. Pineda. Va, ok, perfecto. Ahí estamos. Hoy sí. Let's go back then to the questions. And let's finish. Okay. Remember the email, right, that we were reading at the beginning. Centro Marsella cordially invites you to the annual accountants training workshop to be held on April 4th, 2023. The event will take place at the Grand Hotel. The theme for this year's workshop is conflict resolution. A professional speaker will be conducting all the workshops. Full participation is appreciated. The program will run from 9 to 1 p.m. Breakfast and lunch will be provided. Please confirm your attendance to petersalas@gmail.com by March 15, 2023. George P. Salas, Centro Marsella. Now, tell me, how often does the training take place? The training takes annual. Okay, it takes place annually. Or you can say take place once a year, right? It takes place. No, esperen, no voy a insertar texto porque esto se ve muy feo. Okay, me sale la letra de primer grado. Basha. It takes place once a year, or it takes place annually. It's the same, right? When is the training taking place? When? When is the training taking place? On April 4th, 2021. On April 3rd, 4th. A ver. On April 4th, yeah, it's taking place on April 4th, 2000, como le cambiamos la fecha, vea, 2023. And the next question, who is conducting the workshops? Who's conducting the workshops? Hmm? A professional speaker. We don't know who. We don't know who. It's only said a professional speaker. Okay. Uy, miren, aquí escribí. Talking. Okay, a professional. professional. Vamos, computer, don't think in Spanish. A professional speaker. Complete answer, right? A professional speaker is conducting the workshops. What's the topic for the training held this year? The topic is conflict resolution. Conflict resolution, very good. Nice. And what's the request made at the end of the letter? The request is confirm the attendance. Confirm the attendance, yes. Nice. ¿Cuándo? ¿Cuándo? March 15, 2023. Okay, by March. See, confirm the attendance. Because if no, if we don't say by when, people will confirm the attendance probably April 4th, right? Or one day before, or the exact day of the conference. So that's why we have to be very specific. Okay. Nice, nice, nice. Question. No question? No questions. Perfect. Vaya, we will make a review here. You have the verb in infinitive, and then you have to write it in the past, the simple past. Meet. What is the past of meet? Met. 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 Okay, yo sé que se acuerdan. Sí. Meet, met. Have. 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 Have had. Speak. Spoke. Go. When. 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 Do. Did. Did. Great. Grow. 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 Then. Sent. 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 Read. Red. 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 You write it the same, but you pronounce differently. See? So. No. No. See, so. No. Run. 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 Ahí está. Very good. Very, very good. Nice. Nice. Questions? Hmm? No questions. Yes, teacher. El read. Este, ¿por qué no cambia? Read, read. ¿El qué? Number 8. Fíjese que como son regulares, ¿verdad? Los irregulares, no tienen regla a seguir. Ya lo dieron así. Entonces hay un par de verbos que no cambian. Por ejemplo, put es put. The same. Caught, cut, cut. Cost, No es costed, sino que cost. Cost. De los que así se me vienen a la mente ahorita, ¿verdad? Y entre ellos está read, con la diferencia de que you say put, cut, cost. Pero read. La pronunciación cambia. Read. De ahí todos los demás cambian. En el caso de los regulares, el pasado simple es el mismo pasado participio, ¿verdad? Pero en el pasado ustedes ya saben que ahí hay reglas que seguir, ¿verdad? Para convertir el verbo regular en pasado. Any other question here? No question. No question, teacher. Perfecto. No, teacher. Nice. No, teacher. Oh. Nada, teacher. Por okay. Aquí molestando como siempre. Vaya, check. As we are reviewing the simple past, what you're going to do here is use the past to be, the past of be, to create sentences and questions. Aquí es el to be el que va a ocupar. Todos llevan el be, you see. Use, make sentences and questions. How will you know what to do? This is a question, a question, a question. Solo la primera es sentence. De ahí todas las demás son questions. Okay. Go ahead. I'm going to give you 5 minutes in the breakout rooms. Go to page 48. Yes. And then you complete. I'm going to send you. Qué bonito. Están justo para mandarlos en grupos de 3. There you go. Make questions. Hello, baby. Okay. Hi, Carla. I think I was alone. Y Grace no está por allí. ¿Cómo no? Ella no está ahí. Ah, va. Grace. Había mandado 3. Ana. Ana has problems. Es que al principio como que falló el enlace. Porque yo ya me había unido, me sacó y me volvió a meter. Ah, no, era Carla Patricia. Sí, es la que está aquí, creo. No está. Tendría que estar, pero no está. La voy a mover al 2. Voy a mover a Ana para ver si se logra conectar aquí. ¿Y Joana? No logró conectarse tampoco, Joana. Bueno, work you two then. You can do it together. Teacher, la primera oración sería... I was at the cinema last night. Yes. Pues thank you, teacher. Pues yo. Yes. Pues sigamos con la segunda. Sería was, en vez de poner el be sería was. Ajá. Okay. Ajá, exacto. You're conjugating. Was. Movies. Y le puedo poner estuve en el cine anoche. Sí. Uh-huh. Sí. Was at the cinema. I was at the cinema last night. Yes. Last night. Muy amaste. Vaya. La número 2 dice calle. Pero es como una oración y al final una pregunta. Sería entonces nosotros, nosotros estamos. We were in a coffee when you called. No, it's a question. Okay, entonces when No. Es una yes, no question. No. Estuvimos. Sí. ¿Cómo haría la pregunta? Estuvimos. Bueno, es en español. Porque se está el café. No, don't think in Spanish. A este nivel ya no se vale. Es que no fue esa teacher, no sea así. Vamos. Estuvimos en el café cuando llamaste. ¿Y en inglés cómo sería? Estuvimos engañando. Sería we were. Esa question. Where. Sería, espérame. Pero. Entonces, were we in a coffee when you call? Ajá, exactly. Were we in a cafe when you call? Were we, because it's a question. Were we, me trabó la lengua, lo siento. Were we in a cafe when you call? Okay. When you call. Uh-huh. Sí. Ajá. Acuérdense que si es pregunta, el verbo to be va a ir al principio. ¿Verdad? Ok. Thank you, teacher. Okay. Thank you. Hi. ¿Cómo vamos por aquí? Hi, teacher. Hello. Ya casi terminando. Very nice. La quinta sería... What was his name? Yes. Mm-hmm. Perfect. Why were you late? Hi, Luis Ricardo. ¿Cómo vamos? Hi, teacher. Enfermo. Híjole. ¿Qué was it? But are you taking medicine already? Yes. Deme un momento, por favor. Okay. Aquí voy a estar de oyente, teacher. Ok. Thanks. ¿Y qué dice Elvin? Elvin no speak. Vale. I don't know. Me lo voy a llevar, Luis, a otro grupo. Ok, no problem. Ya, ok. Ok. Vamos a ver el BIM. Ay, andaba así. I was already here. Yes. Finished. Yes. Okay, nice. The speaker arrived. Uh-huh. Hi, teacher. Hey, wow. We start the next. I have an observation for question number 6. Yes, we have a question for this one. Question number 6. Yes. Why you were late? No. Uh-huh. What order? Remember that. Why were you late, right? Exactly. Exactly. We have this question because we didn't be sure if we have to unscramble the words for reading. You weren't sure. Yeah, you were late, yes, teacher. Why you were late? Uno. Why were you late? Remember that in the question, it doesn't matter if it is a yes, no question or an information question. El auxiliary, or in this case, the verb to be, goes before the subject. Okay. That's why you say, why were you late? When were you here? What were you eating? What were you doing? So the where or was. Okay. Okay. For the tuvimos la corazonada, teacher, que no las teníamos bien. The others are perfect. Okay, thank you. Thank you. Only that one. Okay, thank you. Me lo llevo ya. Okay, teacher. Bye. Bye. Thank you. Hi, Carla Patricia. A ver, what's number 1? Ay, si no se han venido todos. Se me han quedado en el limbo. Se están despidiendo, teacher. Y no quieren dejarse ir. I see, very nice. Vaya, number 1. Teacher, ¿qué es eso? Me asustó. De repente estaba en otro lado. De repente estaba en otro lado, teacher, ¿qué es eso? Transportación, ya ve que puedo transportarlos. Así veo. Es el rapto, man. Vaya, number 1. I watched the movie last night. At the cinema last night. I was at the cinema last night. Y se le ponía movie, no. Es lo mismo. Sí, es lo mismo. Okay. I was at the cinema last night. Oh, I was at the movie last night. Cinema. I was at the cinema last night. Number 2. Where were you when I called you? Ah. No. Pero ¿es una yes no question o es una information question? Según lo que le han dado. Information question. Information question. La número 2. No, no, information. Esa yes, no. Ay, Dios, guárdeme a gran raya que hice. A ver, ¿qué es eso? Vaya. And they will say, were we. Y the rest is the same. Were we in a cafe when you call? Were you happy when you were 15 years old? Were you in El Salvador when you were 20? Entonces el when you were es el tiempo. ¿Sí? Ese es su tiempo. So were we in a cafe? Were we in a cafe when you called? Esto ya no cambia, esto no lo vamos a partir, ¿verdad? Todo eso va junto. Were you in a cafe when you called? What about number 3? And the question. Yeah, sería was. ¿Qué? Finish the question. Was I late? Exactly. Was I late? Was I late? Number 4. Were they late for the interview? Exactly. Were they? For the interview. Were they late for the interview? And what about number 5? What was his name? What was his name? Nothing. Once. And the last one? His name. Why? What? Where? Why? Where? Why? Or why? Where? Why? Where? Why? Where? Why was? ¿Por qué was? ¿Qué usamos con you? Was o where? Where. Where, exactly. So why were you late? Why were you late? Questions over there? No question. Easy. Sí, ¿verdad? Very easy, teacher. Very easy. Piece of cake. Piece of cake. Piece of cake. Budget. Another, easier than the previous. No, this is difficult. What you're going to do here is unscramble the words to create sentences. Yes, it's difficult. The conference was not fun. The conference was not fun. Very difficult to lucieron y en así, chachas. Only this, because the two, we waited until alone for a speaker, all right? Vamos a ver. Vamos a escribir aquí porque este es más largo. So you said the conference was not fun. Not fun. The conference was not fun. And the second is we waited until alone for a speaker arrived. I think so. We waited. Mm-hmm. Until alone for a speaker arrived. No. Until alone. I scramble. I don't know, teacher. I think this is a correct answer. I don't know. Change two or for three words. Okay. Okay. A ver. Do you agree with Luis or you want to move one word? Only one. I think so. Vamos bien hasta we waited. Mm-hmm. El until lo agregué, pero no estoy seguro si va ahí o va después. We waited alone until for a speaker arrived. No. Mm-hmm. I don't know, teacher. A ver, yo veo que Nubia le da risa. A ver, Nubia. Pero él me va a ayudar, yo sé. It's the same team, teacher. Ajá. Es que estábamos en el mismo grupo. Okay, we waited. For a speaker. For a speaker. We waited for the speaker. Until alone? No. For now? No. A ver, el no. No era así como dije. We waited long. All right. Until. Mm-hmm. For a speaker, right? No. I think it could be we waited for a long until the speaker arrived. We waited for a long. Pero ahí nos haría falta la palabra time. Mm-hmm. We waited for a long time. For a long time until the speakers arrive. Mm-hmm. Pero como no nos extraña que se coman las palabras, we waited for a long time. No ustedes, vea. Ya terminamos con hambre. We waited for a long time. Le vamos a poner el time que no está. We waited for a long time until. ¿Y el for? Ah, no, ya lo usamos. Ok, we waited for a long time until. The speaker arrived. Ya vio, teacher, yo la tenía bien. Le faltaba el time. Solo me faltaba un time y otras palabras, pero no era mi culpa. Porque no estaban ahí. No estaban ahí. Vamos a ver, we ya está aquí. We waited this year a long until the speaker. Ahí está, sí. Time le faltaba, por eso es que no nos daba la lógica. Que no daba. For a long time until the speaker arrived. Nice. Vaya, vamos a ver la otra. Estaba tan perdido. No. This year. Attend. Dejemos el this year para allá al final. Really. The expression of time goes at the end. Okay. Less people attend. Ya decía yo que algo andaba mal ahí. Less people. Less people attend. Attend. Uh-huh. Annual workshop. Nos hace falta algo. Ajá. Ya ve. Yo la tengo bien. Hace falta algo antes de annual. Annual, pero antes de annual falta algo. ¿Qué? Anual. Make less. Anual. De, ajá, de. Many people attended the annual. ¿Qué? Workshop. Workshop. Yes. Mm-hmm. Huh? And then? This year. This year. Yes. Less people attended the annual workshop this year. Ah, es que aquí está el error. Aquí está el error. ¿Quién tú? El último. Ah, pues atende tú. Uh-huh. Uh-huh. Less people attended to the annual workshop this year. Uh-huh. Sí, okay. Es que yo aquí no le puse la flecha que el this year va de último. Sí. Eso sí, fue. Es porque es la expression of time. Uh-huh, uh-huh. Ah, pues me voy a confundir. Ajá, ahí lo que tienen que hacer es, ¿cuál es? Buscar cambiar. Expression of time al final y buscar cuáles son las palabras que le forman el subject. Ok. Y cómo va a ir el verbo y el resto es complement, ¿verdad? Ok, teacher. Very nice. Ya vio que era fácil. Claro. Sí. Piece of cake, teacher. Piece of cake. Vaya, ¿cómo van con la choose a victim? Yo los iba a ir a... Ya voy a ir a vigilarlos. Antes de que se vayan, los voy a ir a vigilar. Porque... Había visto por allí unos que bien galán. Ya terminaron, ya les copié todo, hasta el promedio. Pero había por ahí un par que me faltaban. Recuerden que yo hoy a más tardar la media, una medianoche no, yo tengo que dormir. A más tardar las 11 de la noche, yo recojo notas, ¿verdad? Yo me quedo aquí ahorita viendo quiénes ya están, pasando la nota. A las 11 de la noche doy la última checadita. También se vuelcan a uno como una amiga. ¿Para qué, teacher? Miren qué bonito. Karen Elena no está, ¿verdad? Karen Elena, todo lo que va a pasar son las personas que le han dado. Vaya, please, dejemos en mute. Plisito. Ok, thank you very much. Uy, qué bonito es ustedes. Luis Edgardo se le debe un pedacito, pero vamos a ver si le da el... Ah, ya le da el promedio, Luis Edgardo, duérmase. Ok. Sí, ya le da okay. 88 le da ya 60. Ya, pues, ya me mandó a dormir. Ya lo mandé a dormir. Sí, ya ven la ventaja de ir completando a tiempo. Miren, ya ahorita bien galán. Ni se van a desvelar ni ustedes ni yo. Qué genial. Así me llega. Vaya, miren qué galán. Sí, yo dije, ya los voy a ir a vigilar a ver cómo están antes de que se vayan. Pero está nítido. nítido, very good. Excelente. Vaya, tell me present, Adriana. Adriana. Present, teacher. Ana. Ana. Ya le tocó cantar. Ya. Carolina. Present, teacher. Claudia Carolina. Present, teacher. Diego. Present. Edwin. Present, teacher. Elvin. Present, teacher. Grace Michelle. Present, teacher. Joana. Jonathan. Jonathan. No está Jonathan. José Alfredo. Present, teacher. Karen Elena. Karen Janet. Present, teacher. Karen Stephanie. Present, teacher. Carla Lorena. Present, teacher. Carla Patricia. Carla Patricia. Luis Edgardo. Luis Present, teacher. Aquí estoy. No se ha ido a dormir todavía. Yo pensé que había ido a dormir, pero no se ha ido. Mauricio. Present, teacher. Teacher, en la segunda attendance creo que no me tomó un lista. ¿En serio? ¿No? ¿Cómo no? Yes. No estaba. Claro que sí. Se había ocupado. Nubia. Present, teacher. Rosailda. Present, teacher. David. Present, teacher. Oscar. Present, teacher. Beatriz. Present, teacher. Nice. Bueno, ay, ¿quién se queda conmigo? Espérenme, no le dije. Rosy. Mi teacher. Ay, Rosy, se como cayó. Ok, muy bien, fue un placer trabajar con ustedes. Así es que a seguir adelante. Igual. Pónganse las pilas, ¿verdad? A ponerse las pilas, a seguir aprendiendo. Que vamos a intentar. ¿Va a estar en el intermedio, teacher? Fíjense que aún no sé todavía. Pero pónganse las pilas a seguir con quien quiera que estén. Me suena que no, teacher. ¿Cómo así? No sé, la verdad no es así. Nosotros la pedimos en la encuesta. Cabal. Por dos, teacher, yo también. Ok, aún no sé, todavía no nos dicen. Pero ustedes a ponerse las pilas. Ahí les dejé 2 links para que se entretengan en estos días y no se les olvide de aquí al 6 de junio lo que han visto. Uno es un juego. Esperemos que no. Uno es de juegos. ¿Verdad? Si es que ahí pueden aprovechar de jugar un rato en sus ratitos. Teacher, pero mientras tanto nos puede seguir enviando link, no hay problema. Mientras no borren el grupo. Mientras no lo borren. Cabal. Eso. ¿Qué dice Oscar? Triste, dice. For your time, dice. Ah, thanks for your time. Oh, thank you, Oscar. Abreviaciones. Sí, that's the abbreviation. Ok, nice. A seguir con todo. Ok. Van bien. Van bien bonitos, sigan así, ¿verdad? No aflojen y a seguir con todo. Lo vamos a intentar, Teach. Claro que puede. Pero Dios. No prometemos nada, pero lo prometemos. El karaoke sí va a prometer, Luis. El karaoke sí. Vaya, eso sí. Tequila. Eso es lo principal. Los videos que están en el libro, estos días que no van a tener clase, aprovechen, ¿verdad? De verlos. Yes, teacher. Porque ahí en el libro, en el manual, tienen bastantes videos que pues no los podemos ver en clase, ¿verdad? Pero ustedes sí, en sus ratitos hoy que van a estar un poquito libres, aprovechen, ¿verdad? Así es. Ok, gracias, teacher. Gracias por todo, teacher. Thank you, teacher. Gracias. Gracias por todo. Gracias por todo. Gusto, saludos. Feliz noche a todos. Feliz noche. Thank you, thank you. Muchas gracias. Good night. Gracias, teacher. Ok, bye bye. Bye, espero que me hagan el próximo. Sí. Bye. Bye. Gracias por la paciencia. Oh. Sí, porque es mucho molesto. Mucho cuarto con tequila. Por si ya no continúa con nosotros, solo le quiero decir que muchas gracias por su tiempo, por su paciencia y por estar ahí acompañándonos, ¿verdad? Y a pesar de que a veces no nos caía el 20 de lo que nos quería explicar, pero que ahí estaba siempre ayudándonos. Claro que sí, ahí estamos a la orden. Gracias, feliz noche. Thank you. Bye, bye. Adiós. Gracias, bye bye. Take care. Take care, take care. Ana, ahí estaba calladita, Ana. Pacha, Rosy. Hola, teacher. Hola. Teacher, fíjese que yo no encuentro la clase y no sé si fue en este módulo o en el anterior, pero hay algo a mí que me dejó la duda cuando tratamos el tema de los idioms. No sé si se recuerda. Idioms, yo creo que era como, vamos a ver. No fue este curso. ¿Verdad que fue el anterior? Yo creo que sí. Pero es que no sé, yo no, ese tema no lo terminé de entender. Quiero ver. Y he buscado la clase y no la encuentro. Busqué en el libro, pero tampoco. Pero si me podría dar algunos tips para entenderle. Bye. Los idiomatic expressions, lo que sucede, Rosy, es que no tienen el significado, no es literal. Hay unos diccionarios de idiomatic expressions y hay diccionarios de phrasal verbs también. Es que yo creo que ahí en esas dos estoy confundida. A ver, aquí está. Es en la unidad 3 del libro 5. Ando más atrasada. En la unidad 6, sí, donde vimos el present perfect, idioms part 1, examples, all in sick, take it easy, as sick as a dog. Y también estaban las phrasal verbs. Seize up, call up, tighten up, and stress out. Sí, es la unidad 3. Pero entonces creo que yo estoy confundida en la diferencia, para diferenciar las dos. Vaya, cheque. Cheque. La diferencia con el idiomatic expression es, esta es la parte 2B. Bueno. Por ahí está la 1. Estos son phrasal verbs. Mire, vamos a hacerlo un poquito más grande. Estos son phrasal verbs. Los phrasal verbs, la característica de un phrasal verb es que tiene un verbo y una preposición. Esa es la característica de un phrasal verb. Es un verbo más una preposición. Por ejemplo, wake up. Get up, sit down, stand up, turn on, turn off. Esos son phrasal verbs, porque tiene el verbo y la preposición. ¿Sí? Entonces, eso es un phrasal verb. Por ejemplo, aquí, tighten up, switch off, clean up, seize up, turn off, call up. Estos son phrasal verbs. Pero así, esa es la característica del phrasal verb, que usted tiene un verbo y una preposición. Pero las idiomatic expressions, aquí estaba, ajá, aquí está la primera parte. Así, cazador, es una phrase. Es una phrase completa. Por ejemplo, si usted dice, ay, this exam was a piece of cake. Eso significa que estuvo bien fácil. Right? That's a piece of cake. And when you say, I am as sick as a dog, así como el pobre Luis, que está bien enfermo. He says, I am as sick as a dog, que siente terrible. Right? That's to be very, very sick. But if I tell you, Rosie, take it easy. Take it easy is to be, to relax. To relax, to rest, take it easy. Entonces, cuando le dice, ok, vaya, I'm calling in sick. Está llamando a la oficina porque está enferma. Entonces, algunos le dan a uno así como una idea de, ah, esto puede significar tal cosa. Pero imagínese qué tal que alguien le dice a usted, wow, you're a lucky dog. Usted va a decir así como que, ¿por qué me está diciendo perro suertudo? ¿Qué le pasa? Pero eso significa que si le dice a usted, you're a lucky dog, significa que usted es una persona con mucha suerte. Te gana la lotería, va caminando, se encuentra dinero, le ofrecen el mejor trabajo, etc. Es a lucky dog. ¿Sí? ¿Y qué tal si le dice a alguien, I have a meeting with the big banana? O sea, como que así. Y es con el jefe, ¿verdad? That's the big banana, es el mero mero de la empresa. Entonces, las idiomatic expressions, la diferencia es que no tiene, o sea, el significado no es literal. Okay. Pero usted perfectamente puede encontrar en internet diccionarios de idiomatic expressions. Yo encontré uno cuando vimos esto, no sé si se los compartí, voy a ver si lo encuentro o se lo mando. Encontré un diccionario y estaban una infinidad de expressions, de idiomatic expressions, llevan en orden, ¿verdad? Estas iban cabalito en orden alfabético, pero era un montón. Y algunas veces usted puede encontrar idiomatic expressions con un ¿qué? Sobre comida, sobre colores, sobre animales. Entonces, allí esa es de ver la expresión, el significado y ver cómo se ocupa, ¿verdad? En una conversación. Porque el propósito de la idiomatic expression es hablar así como más coloquial, más relajado, más tranquilo, porque el significado no es literal, ¿verdad? Mientras que la phrasal verb sí tiene su significado, igual hay diccionarios de phrasal verbs también, pero la diferencia es que es un verbo y una preposición, y que algunos se pueden separar y otros no, ¿verdad? Por ejemplo, si usted dice turn off the lights, o turn the lights off, o turn them off. ¿Sí? Entonces, allí, si usted va a usar el pronoun, tiene que separarlo. Turn the television off. Turn it off. Entonces, si ocupa it, tiene que separarlo. Okay. Entonces, ahí esa sería básicamente la diferencia. Ahí están en la unidad 3 del libro 5. Ok, teacher, lo voy a seguir viendo porque sí, no sé por qué las confundí, si no tienen nada que ver unas con la otra, pero... Quizás porque las vimos en la misma unidad prácticamente. Ajá, las terminé relacionando y hace poco comencé, bueno, y esto, o sea, no recordaba. Sí, pero está darle una revisadita y cómo se llama... Y ya va a ver qué va a poner cabal al día con eso. Ok. Así que le agradezco mucho, teacher, en serio, por la paciencia, por las enseñanzas. He aprendido muchísimo con usted. Y gracias. Por la paciencia y todo. En serio. Primero Dios, nos volvamos a ver. Ojalá en el otro, o si no en el camino. Para que usted diga, ajá, yo les enseñé. Sí. Si pudieran. Saben, No, sí nos ha enseñado muchísimo, sí. Porque una vez se dice, sí, escucha el inglés y todo, pero hasta ahí. Sí, no, y la verdad que es bien importante el uso del idioma. A mí siempre me ha gustado, siempre ha sido mi sueño frustrado, digo yo, porque... Cuando comenzaba, de repente no tenía dinero para seguir pagando cursos, de repente entraba a un trabajo y ya no me quedaba tiempo, entonces creo que es un problema, ¿verdad? Si hay tiempo no hay dinero y si hay dinero no hay tiempo. Exacto, entonces ya cuando me dijeron de esta oportunidad, sí he sacrificado porque es bien cansado. Pero es una persona que esté en su casa. Sí, no, es que es una gran oportunidad y no estamos pagando nada. Exacto, exacto, esa es una gran ventaja, que no pagan y que ya están en su casita, entonces ya tranquilos, relajados, ya cómodos, ¿verdad? Sí. No es lo mismo que tener que estar viajando. Exacto, llegar tarde, a ver si se puede llegar, no se puede llegar. Sí, así que te aprovechar a llegar hasta el final. Sí. ¿Verdad? Sí, la verdad que sí. Sí. Vaya, pues Rosy, cuídese mucho. Gracias igual, teacher. A seguir aprendiendo. Sí. Y a seguir con todo. Sí, muchísimas gracias. Dios me la bendiga, me la cuide mucho gracias, y que le siga enseñando a muchísimas personas más. Oh, thank you, thank you. Buenas noches. Buenas noches. Bye bye.